Bueno, muy buenas noches a todos los que ya están por acá conectados. Buenas noches. Solo quiero saber si se escucha bien mi micrófono. Me estaba marcando un poquito de inestabilidad en la conexión. Un poco entrecortado se le escucha.
entrecortado, Helen, pero más parece problemas de internet que de su micrófono. Intentando por acá solucionarlo un poquito. Pero, bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal se me escucha ahora? Creo que ya solucioné un poquitito ahí el asunto del micrófono. Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar acá presentes, ya conectados y acompañándonos en esta nueva conferencia de educación médica continua. Quiero darles la bienvenida a todos. Les comento, el día de hoy pues ya estamos en nuestra conferencia número 34. Eso significa que pues ya vamos cerca de terminar nuestro programa anual de educación médica continua. Recordemos, durante el año han sido 34 conferencias, con esta ya van a ser en total un total de 36 conferencias, cada una pues con una hora crédito por parte del Colegio de Médicos y Cirujanos. Hemos pues tenido temas bastante interesantes, bastante complejos y que nos han ayudado a aprender mucho, ¿verdad? Y pues el día de hoy realmente no es la excepción. Estamos, recordemos pues en el mes de octubre. El mes de octubre es un mes que se dedica en sí al cáncer de mama, a los problemas mamarios que ocasionan cáncer. Pues también otras patologías que pueden ocasionar este tipo de cáncer. Se ha venido dedicando este mes desde hace varios años para concientizar sobre este tema. Y pues en virtud de esto, pues nos acompaña ahí sí que un experto, ¿verdad? En esta temática que se ha estado desarrollando. Y pues su clínica y su desempeño es sobre cirugía de mama y pues específicamente también en cáncer de mama. Y por qué no decirlo, un gran maestro, que pues le tengo un cariño, ¿verdad? Mucho aprecio. Y yo sé que todos los compañeros de mi promos que pues ya están graduándose también o ya se graduaron de especialistas, también le tienen un aprecio enorme con todo lo que hemos estado con él y con pues ahí sí que todos nuestros, los maestros con los que hemos pasado. El día de hoy, les comento, nos acompaña el doctor Sergio Leonel Ralón Carranza. El doctor Ralón, pues, es médico y cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, él cuenta pues, con otros posgrados de cirugía general cáncer en el Hospital Ichilov Universidad de Tel Aviv en Israel, estágio en mastología en el Instituto Nacional de Cáncer de Río de Janeiro, esto en Brasil. Además, fellow en cirugía oncológica en el profesor Roger Williams Medical Center en la Universidad de Boston. Fellow en cirugía oncológica también por parte del profesor Kirby Blunt, esto en Rhode Island. Y también pues fellow en la clínica de tumores y trasplante hepático en el centro de Stanford, de la Universidad de Stanford. También cuenta con su fellow en avances en manejo del cáncer para el cirujano, esto en la Universidad de Harvard. Cáncer de mama, controversias actuales y nuevos horizontes, esto también en la Escuela de Medicina de Harvard. Y pues él ha sido jefe de residentes de cirugía general del Hospital San Juan de Dios,
su jefe de la primera cirugía de adultos, también del Hospital General San Juan de Dios. Posteriormente, pues ya él está fungiendo como jefe de la primera cirugía de adultos. Además, pues instructor de cirugía, tanto del externado como el internado. Acá, pues, Universidad Francisco Marroquín, Universidad San Carlos de Guatemala, Universidad Mariano, tal vez creo que es verdad, me corrige si estoy mal, si es Mariano Landívar. Yeah. Y pues también pues, su voluntariado, ¿verdad? Israel. Miembro de, pues, de, ahí sí que de múltiples asociaciones, ¿verdad? De su guía, la asociación, el Colmedegua, Asociación de Cirujanos de Guatemala, presidente de la Asociación Guatemalteca de Mastología, también del Colegio Americano de Cirujanos, la Sociedad Internacional de Cirugía, miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Oncológica, James Ewens, también fellow en la Sociedad Americana de Cirujanos de Mama, en el American College de Cirujanos, en la Sociedad de Clínica Oncológica. Y pues acá realmente no me caben todas las cosas, porque o sea, además de esto, posee pues, múltiples premios, ¿verdad? Y está haciendo también diferentes investigaciones. Pues entre las investigaciones que ha estado haciendo y que son también de mucha importancia, se encuentra, por ejemplo, la investigación sobre la incidencia del ganglio centinela en cáncer de mama. También investigaciones sobre la incidencia de cáncer en pacientes que consultan por nódulos mamarios. Y pues así, múltiples investigaciones que realmente creo que me pasaría toda la noche acá diciéndoles, ¿verdad? Entonces, doctor Rallón, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Es un gusto de verdad tenerlo por acá. Para el hospital pues, de Jutiapa, nuestra educación médica, es un gusto que nos acompañe. Gracias, doctor. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Tal vez solo me confirman si me oyen adecuadamente todos. Es para mí siempre un honor estar aquí con ustedes y la verdad que no creo que haya satisfacción más grande para uno de profesor pues ver a sus alumnos convertidos en todos unos profesionales y realmente, como dice el dicho, el alumno supera al maestro y creo que eso es lo que todos queremos, con todos los profesores queremos de todos los que fueron nuestros alumnos y seguramente así será. Es la manera en la que dejamos un legado y recuerden que no hay manera más rápida y mejor de aprender que enseñando. El que enseña aprende dos veces. Así que muchas gracias, es un honor participar con ustedes en esta actividad tan interesante y voy a empezar a compartir la pantalla. Ok. De acuerdo. Ok. Pues bueno, realmente cuando hablamos de cáncer de mama, yo creo que la mayoría creo que ya están cansados de la clase, pues por los que pasaron conmigo de estudiantes aquella clase de los signos, los síntomas, que la mastectomía, que la cirugía conservadora y todo eso. Yo esta noche realmente les traje, pues por decirlo así, un resumen de los avances que se han logrado en todo el mundo, de los desafíos que hay para nosotros como cirujanos y para la comunidad médica en general en relación al tratamiento del cáncer de seno. Pues yo le tengo mucho que agradecer dos instituciones claras en mi vida que nos han permitido crecer profesionalmente y permitir ofrecer a la comunidad guatemalteca también un tratamiento en esta enfermedad. Una es el Hospital General, definitivamente, y definitivamente antes de esto,
en nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, que ha permitido pues, formar profesionales. También ahora tenemos un programa de alta especialización en cirugía mamaria, tanto con la San Carlos y con la Universidad Landívar. Y esperamos que en el futuro pues, existan cirujanos dedicados exclusivamente a tratar la enfermedad mamaria. Es curioso, pero una parte tan pequeña del cuerpo, ¿cómo es que le consume a uno tanto conocimiento y termina a uno consumiendo su vida profesional? Que el que se dedica a cirugía mamaria, mi consejo siempre, ha sido siempre que se dedique a realizar realmente solo cirugía mamaria, tanto benigna como maligna, y eso va a realmente mejorar incluso el pronóstico a largo plazo y los resultados de sus pacientes. Así que, pues gracias al Hospital de Jutiapa, es un honor estar aquí con ustedes. Otra institución que a mí me ha hecho crecer académicamente ha sido el Colegio Americano de Cirujanos, y hemos realizado una serie de trabajos en conjunto entre el Hospital General, la Universidad de San Carlos y el Colegio Americano de Cirujanos, ha permitido que hayamos crecido en este campo de la cirugía mamaria. Así que, bueno, cuando hablamos de cirugía mamaria, nos viene a la mente estas cirugías que probablemente, tal vez la gente muy joven ya no las vio. En algunos casos creo que los que pasaron en mi servicio de estudiantes, tal vez en algún caso, en algún momento recuerdan haber visto lo que llamamos las mastectomías higiénicas, que son procesos realmente, cirugías bastante grandes, burdas, que al final es como el último acceso que tenemos ahora para tratar de controlar la enfermedad. Pero lo curioso es que desde años antiguos, desde los egipcios hasta el año 1884, el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama no había evolucionado de una manera como había evolucionado la medicina en otros campos. Definitivamente el acceso, dos cosas importantes en cirugía, el acceso a la antisepsia y el uso de la anestesia permitió realmente lograr cirugías que duraran más tiempo y también que las pacientes sobrevivieran a la sepsis, que era realmente la principal causa por la cual, entre hemorragia y sepsis, era la principal causa en la cual los cirujanos realmente terminaban perdiendo a sus pacientes en ese tiempo. Por eso es que se admiraba mucho y todavía se continúa como un legado, se admira mucho al cirujano hábil y rápido. Claro, ahora tal vez ya no tiene que ser tan rápido como antes. Antes eran, tenían que ser cortes precisos, un cierre rápido. Y como pueden ver, incluso ustedes en algunos casos de estos tumores, pues prácticamente solo era una resección del área tumoral que estaba sangrando. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado hasta el año 2022 en esto? Ustedes pueden ver acá, en la diapositiva de la mujer con mastectomía, ustedes miran que la piel está pegada a la parrilla costal. Esa es la imagen clásica y típica de lo que nosotros llamamos la mastectomía radical de Halsted. La mastectomía radical de Halsted la describió él en 1884. Claro que allá había sido descrita antes por los franceses, como unos 200 años antes, pero ninguna paciente sobrevivía al procedimiento. Con Halsted fue que, con las dos cosas que hablamos anteriormente, entre anestesia y antisepsia, lograron sobrevivir las pacientes a estos procedimientos. Pero ustedes pueden ver realmente lo deformativo que era. No solamente era quitar la glándula mamaria, había que resecar los dos pectorales, y definitivamente la resección del pectoral dejaba a la paciente en un proceso de discapacidad y un proceso de rehabilitación sumamente largo. El otro punto importante era que
quitaban los 25, 40 ganglios que alguien pueda tener en la axila, y definitivamente eso daba ciertas limitaciones para movilización del brazo, de posibilidades del linfedema. En total, era una cirugía que realmente ofrecía todas las características de lo que nosotros podemos considerar curativo para la época. Ah, ahí tienen que recordar que realmente hasta principios del siglo XX se empezó a utilizar radioterapia y quimioterapia como tratamientos adyuvantes, coadyuvantes o concomitantes junto con la cirugía. Sin embargo, la cirugía sigue siendo la piedra angular del tratamiento del cáncer de seno hasta el momento. Pero de esta diapositiva que ustedes miran a la otra es de una paciente, de esas pacientes que ya tienen la prueba genética en sangre, que se determinó que tienen el riesgo a desarrollar cáncer de seno arriba del 90% en su vida. Pacientes que tuvieron la prueba del BRCA1, el BRCA2 o el resto de mutaciones genéticas salieron positivas. ¿Cómo podemos manejar a esa paciente para evitar que le dé sangre? Pues es la cirugía profiláctica. Y esta diapositiva es una mujer que tuvo una mastectomía profiláctica con una reconstrucción inmediata y con una preservación del complejo areola-pezón, que es un concepto relativamente nuevo. Y las técnicas ahora han permitido que en algunas mujeres seleccionadas, porque no todas son candidatas para eso, puedan beneficiarse de esto, ¿va? Realmente se mira muy bien, la mujer se siente bien y ante todo el manejo oncológico de la enfermedad se mantiene de la misma manera como se manejaba con la cirugía más radical. ¿Cómo hemos llegado a eso? Yo les diría, de los avances quirúrgicos más importantes en la última parte del siglo XX y lo que hemos vivido ahorita en el siglo XXI, es ganglio centinela. Ganglio centinela es un concepto también antiguo. De hecho, fue descrito como en el año 1800 algo por alguien operando a alguien con apendicitis, y eran trabajadores de carbón, y ahí de repente vieron que los ganglios tenían una función importante en la difusión. Hasta el año 1977, en cáncer de pene, fue un doctor de apellido Cabañas. En la literatura norteamericana, ustedes lo van a entrar como doctor Cabanas, porque no tienen enos, ñ ellos, lo empezó a utilizar para cáncer de pene. Cáncer de pene, la mayoría del cáncer de pene es cáncer escamoso y tienen una alta, alta posibilidad de metástasis a los ganglios regionales. Pero aquí la duda es, como la gran mayoría de nuestra población, clínicamente, si ustedes palpan la ingle de cualquiera de nosotros, se palpan los ganglios. Tal vez es más difícil en la gente con sobrepeso, pero en la mayoría de las personas se palpan los ganglios. Entonces, el decidir dónde debería ser la disección ganglionar, si del lado derecho o del lado izquierdo, siempre ha sido una controversia. Entonces, el doctor Cabañas empezó utilizando lo que es el mapeo linfático y él identificó el ganglio, el primer ganglio, que es el ganglio centinela, que es el que cuida, como la palabra lo dice. Y entonces ahí empezó el concepto de ganglio centinela. Sin embargo, cáncer de pene, pues, afortunadamente, es poco, poco frecuente. Y de la misma manera, la técnica no se popularizó tanto. Llegaron los años 70, 80, principalmente en Los Ángeles, y cuando hubo el boom de melanoma en el mundo, tanto en Australia como en los Estados Unidos, el doctor Morton empezó a utilizar ganglio centinela para identificar en melanoma. Y en el año 1994, imagínense todo el tiempo que pasó, un alumno del doctor Morton, que es el Armand Juliano, lo empezó a utilizar en glándula mamaria. Es una técnica tan sencilla que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? El concepto es bien sencillo, es inyección de un colorante
el colorante viaja a través de los canales linfáticos y llega al primer ganglio. Acuérdense que anatómica y fisiológicamente hablando, el drenaje linfático de la glándula mamaria es muy vectorial hacia la axila. Claro que también hay drenaje linfático hacia la cadena mamaria interna, pero el principal es a la cadena axilar. Y eso realmente ha permitido identificar el primer ganglio, examinar el primer ganglio y con base al resultado patológico de este, decidir si la paciente necesita una terapia sistémica de X o Y manera como realmente el oncólogo crea que sea mejor para la paciente. Hasta hace algunos años, cuando estaba empezando la técnica de ganglio centinela, en los años, empezando el siglo XXI, se empezó con que se hacía ganglio centinela. Si el ganglio centinela salía positivo, algunos casos mandaban congelación y con base a la congelación decidían quitar el resto de ganglios. Después vino y dijeron, no hagamos congelación, hacemos examen definitivo, incluso hacemos exámenes de citoqueratina y cosas de más complicadas de inmunohistoquímica al ganglio, y con eso decidían regresar a la paciente a sala de operaciones a hacerle otra vez el vaciamiento ganglionar. Hoy por hoy sabemos que solo el conocimiento, el estatus de uno del ganglio centinela o el ganglio secundario, que le llaman, que es al segundo o tercero o cuarto ganglio que se tiñe del material, es importante. Solo esos datos son importantes. Con eso ya el patólogo puede decidir, el oncólogo puede decidir totalmente qué tratamiento, y la paciente no necesitar una disección ganglionar completa y beneficiarse de las complicaciones de una disección ganglionar completa. De hecho, yo les diría, axila es un buen ejemplo donde la cirugía ha ido cada vez más siendo menos, y donde, como dice el dicho, menos es más. Así que ganglio centinela hoy por hoy es una técnica que se utiliza, yo diría, en cualquier centro respetado que haga cirugía mamaria, es algo que se tiene que realizar. Hay múltiples técnicas, cada una con sus ventajas, sus pros y sus contras. Nosotros utilizamos la más sencilla. Esta diapositiva que miran ahí ustedes, que cabal fue en el tiempo que operábamos con todo lo de la pandemia, es la técnica de fluorescencia con verde de indocianina, que es una técnica preciosa, es una técnica maravillosa. De hecho, tiene una curva de aprendizaje de un halago yo, ayudado al residente, y la siguiente la puede hacer el residente. Es realmente tiene una curva de aprendizaje muy corta. Gran problema del verde indocianina y esta técnica es, el equipo vale $250,000. Lo que podría costar ya operar a una paciente, alquilar el equipo, el verde indocianina no es barato. Nosotros seguimos utilizando en la mayoría de nuestros pacientes el azul de metileno. Hay que recordar que alrededor del mundo, por ejemplo, en el mundo más desarrollado, los que tienen más acceso, utilizan una técnica dual. Utilizan el colorante y utilizan tecnesio 99. Y que eso permite, tienen un contador Geiger en sala de operaciones que les permite identificar fácilmente dónde está el ganglio centinela y hacer incisiones incluso más pequeñas, que también es una gran ventaja del verde indocianina. Desventajas del azul de metileno y del tecnesio 99 es que tienen una curva de aprendizaje pues mucho más larga que esta técnica de verde indocianina. Yo les diría, paciente que va a ser operada por cáncer de mama, más de alguna técnica de mapeo linfático debe de realizarse, y más de alguna, todo cirujano que se dedica a hacer cirugía por cáncer de glándula mamaria debería de estar familiarizado con cualquiera de las técnicas que existen hoy en día. Aquí en Guatemala, pues definitivamente azul de metileno es lo más accesible, vale 15 quetzales el frasco, comparado con el alto costo de las demás técnicas. Y esto que miran aquí, yo les diría, es un delicatessen tecnológico, básicamente es el abordaje endoscópico de la axila, que lo usamos, como le digo, a veces más por un delicatessen, pero
Realmente ese mucho más uso de tecnología lleva mucho más preparación, es más minucioso, idealmente es el verde indocianina y el equipo de fluoresceína sumado a todo el equipo endoscópico que hay que usar. Es una técnica sumamente compleja y en un lugar de España es donde realmente la promueven más. Yo les diría que nosotros la hemos usado y pues la hemos usado como una curiosidad, pero realmente la técnica clásica de inyectar el colorante y hacer pequeñas incisiones en la axila creo que va a ser el estándar por muchos años en vez de esto. Nosotros pues hemos escrito desde hace años, hemos estado reportando los estudios de ganglio centinela en Guatemala y les digo realmente el uso de azul de metileno, únicamente el azul de metileno sin utilizar tecnecio 99, pues nos ha dado buenos resultados. Claro que definitivamente lleva una curva de aprendizaje en la cual tienen que estar familiarizados, pero a mí yo cada vez siempre me impresiona para mí los residentes, los de tercero y cuarto año de cirugía, que creo que todos los residentes que salen de San Juan de Dios, de cierta manera, salen ya dominando una buena parte de esta técnica. El otro aspecto de avance tecnológico quirúrgico en el manejo del cáncer de seno ha sido la cirugía oncoplástica. Un concepto nuevo, también nació en los años 90, terminando el siglo XX, cada vez ha ido tomando más auge, cada vez de hecho ahora ya es parte de la malla curricular en cualquier programa de cirugía, de especialización en cirugía mamaria y en algunos programas de cirugía oncológica. La idea es simple y realmente es los mismos conceptos que tiene la cirugía estética sin perder el concepto de la cirugía oncológica, que sería quitar el tumor con márgenes libres y dejar los tejidos sanos y libres de tumor. Y claro, hay una serie de técnicas donde definitivamente los cirujanos plásticos primeramente fueron los que estuvieron más familiarizados con esto. De hecho, de ellos fue que aprendimos a realizar estas técnicas. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, ver tumores como estos tan grandes, poder extraerlos y dejar a la mujer con un resultado estético bastante agradable a la vista y definitivamente con los mismos resultados oncológicos que una cirugía, que las cirugías que anteriormente realizamos. Por ejemplo, claro que son casos seleccionados, como hablamos, no todas las pacientes son candidatas. Ustedes se pueden imaginar aquellas pacientes con mamas exageradamente voluminosas, o pacientes con demasiado tejido graso o obesidad mórbida, pues probablemente no sean la mejor candidata, pero algunos casos bien estudiados, incluso en tumores filoides, podemos ofrecerle algunas de ellas, lo que es la cirugía oncoplástica, con resultados posoperatorios bastante buenos y con un control locorregional de la enfermedad sumamente adecuado, como pueden evaluar aquí en estas gráficas. Cuando uno mira este caso, cuando la primera vez, creo que todo el mundo apuesta por hacerle mastectomía. Es un poco difícil decir, bueno, realmente se puede salvar esa glándula mamaria o no. Claro que para esto se necesita una colaboración con el patólogo para que nos dé un diagnóstico certero o una clasificación, por ejemplo, del tumor filoides. A la otra, la buena comunicación con el radiólogo, poder observar las imágenes, decidir si hay tejido mamario adecuado como para poder trabajarlo, extraer este tumor y dejarlo con este resultado tan adecuado. No perfecto, pero realmente adecuado. Desde hace años, igual, hace años, pero realmente es literatura reciente, se ha venido publicando el beneficio. Antes hablábamos,
de la mastectomía y empezamos después a hablar de cirugía conservadora. En Guatemala, la cirugía conservadora, tal vez algunos lo conocieron, era el jefe del departamento de San Juan de Dios, el doctor Barías, pero realmente quien la popularizó es el doctor Sergio Estrada, que es el jefe de la clínica de tumores del Roosevelt, y a él se debe realmente que se haya popularizado la cirugía conservadora o lumpectomía en cáncer de glándula mamaria. Pero todos los reportes hoy en día hablan que la cirugía oncoplástica ha superado a la cirugía conservadora porque permite manejar colgajos, permite realizar bordes más amplios, libres de enfermedad y también resultados estéticos definitivamente más satisfactorios para la paciente. Así que también en cirugía conservadora, la cirugía oncoplástica la ha ido superando con el paso de estos últimos años. Este es un caso recientemente operado. Esto es, digamos, una de las cirugías pues, más recientes que han salido, que es la cirugía conservadora, la mastectomía conservadora de piel y de areola y pezón. Como pueden ver, hay varios accesos. Aquí esta señora tiene un acceso en omega, donde recientemente se le han quitado los puntos. Se quitó la glándula mamaria, se preservó el complejo areola-pezón y se colocó una prótesis subpectoral. Y como pueden ver ustedes, el resultado estético es maravilloso. El conservar el complejo areola-pezón es uno de las cosas que le da mejor resultado estético a la paciente. Claro que no todas son candidatas, pero las que son principalmente candidatas es la paciente que va para cirugía conservadora. La paciente que tiene la mutación genética y que va a ser operada, se le puede ofrecer este tipo de cirugía. En las diapositivas de arriba, ustedes miran, la paciente es la paciente ideal, es una paciente delgada, con mamas que no son exageradamente voluminosas. Y las diapositivas de abajo es la paciente ya después de esta cirugía con preservación de areola pezón y con reconstrucción con implante, que realmente hay, de hecho, ustedes miran, hay muy poca diferencia. De hecho, se mira mejor la paciente operada. Claro que tiene sus contras, el dolor posoperatorio es difícil de manejar. Y el otro gran problema que tenemos hoy en día es que cuando existe necrosis de alguno de los complejos de areola pezón, es una catástrofe quirúrgica difícil de manejar, tanto para nosotros como para la paciente y principalmente desde el punto de vista emocional para la paciente. Por ejemplo, este caso, hay que presentar lo bonito y lo feo. Este caso es uno de los casos de los feos, donde la paciente tuvo una necrosis completa del complejo areola-pezón, donde finalmente pues, hubo que debridar y la paciente pierde el complejo areola-pezón. Claro que con estas pacientes pues, manejadas y debridadas, pues, pueden conservar su implante si la infección lo permite. Y de último, realmente la mejor opción del manejo de estético de areola-pezón es el tatuaje tridimensional de la areola y el pezón, que realmente son unos artistas, los tatuadores tridimensionales, o que incluso uno con experiencia lo mira y hasta que lo toca uno se da cuenta que es un tatuaje tridimensional. Como hablábamos, la cirugía, ¿hacia dónde va? Pues cada vez se ha hecho diagnóstico más frecuente y realmente estos países pues pueden ellos estar publicando eso gracias a que tienen diagnóstico más temprano. Y cada vez encontramos este tipo de artículos en ir haciendo menos y menos disección, incluso en evitar disección ganglionar en algún tipo de pacientes. Y por ejemplo, la paciente ideal, una paciente ahí de 88 años con un tumor pequeño, radiológicamente, ultrasonográficamente, la tomografía,
Incluso podría uno hacer una biopsia por aspiración de uno de los ganglios y el ganglio negativo, pues probablemente tal vez solo haciéndole una pequeña tumorectomía, haciendo una cirugía muy, muy pequeña, sería suficiente y la paciente va a vivir bien. Y a eso se refiere realmente a ir cada vez descalando, cada vez más en cirugía, cada vez hacemos menos en cirugía. Definitivamente el diagnóstico precoz es importantísimo, pero realmente ese es el futuro. No todas las pacientes necesitan el mismo tratamiento. Y hay que tener muy en cuenta la paciente de la tercera o la cuarta edad, por decirlo así. Esa paciente cercana a los 90 años, con múltiples comorbilidades, meterla a una disección ganglionar o meterla a un mapeo linfático, identificación de ganglios centinela, pues ya hay que meditarlo. Hay que meditarlo y observarlo, principalmente esas pacientes que tienen tumores dependientes de hormona, que tienen un índice de recurrencia muy bajo. Así que podríamos ir cada vez haciendo menos cirugía. Y esto es realmente tal vez va a ser el futuro de la cirugía, es no cirugía, ¿verdad? Es un poco difícil de entender para nosotros los cirujanos, pero cada vez más, por ejemplo, vemos en las pacientes que tienen tumores localmente avanzados, aquellos en estadio 3, que son unos tumores sumamente grandes, que cuando los diagnosticamos no los podemos operar. Van con el oncólogo. El oncólogo empieza ahora los nuevos esquemas de quimioterapia que hay, que cada vez son mejores. Y cuando regresa la paciente con nosotros, a veces ni siquiera clínica, ni radiológica, ni ultrasonográficamente, ni en la mamografía, encontramos dónde estaba el tumor. Y con base a esos resultados de los localmente avanzados, está este estudio actualmente todavía alrededor del mundo en eliminar la cirugía después de pacientes que les dieron quimioterapia y que tuvieron una respuesta clínica radiológica del 100%. Incluso en algunos lugares es muy de rutina y nosotros si pudiéramos también deberíamos de hacerlo, es en las biopsias por TruCut dejar marcado el sitio con una pequeña grapita, dejar dónde estaba el tumor, para que tanto nosotros en el futuro podamos identificar en qué parte de la glándula mamaria estaba el tumor y también si va a ir a radioterapia, el radioterapeuta pueda identificar dónde estaba el tumor. Tal vez yo no lo viva, pero de la audiencia joven, pues de repente dentro de unos 20 años ya estemos viviendo esto como parte rutinaria en algún grupo seleccionado de pacientes y ya no las estemos operando. Tal vez la cirugía mamaria va a quedar en cirugía mamaria benigna y diagnóstico. Claro que Guatemala es un país subdesarrollado y hoy vieron ustedes la estadística donde Guatemala ya superó a Haití en subdesarrollo. Así que todo esto viene siempre un poco más lento a nuestro país, pero es el futuro. Es el futuro y tenemos que conocer como cirujanos y como médicos de Guatemala y médicos para el mundo, que probablemente eso vaya a ocurrir con alguna de nuestras pacientes. Un punto importante ahí, controversial, y a veces es un poco difícil hablarlo con los colegas, pero lo que sí es cierto es lo que nos evidencian los estudios, es que el cirujano que se dedica solo a una área va a tener mejores resultados. Hay un estudio grande y un metaanálisis donde, por ejemplo, de los que recuerdo ahorita, pues glándula mamaria es uno. Si hay un cirujano que opera dos o tres o cuatro mastectomías a la semana, definitivamente, y realmente es muy lógico de pensarlo, va a tener mejores resultados que el cirujano que opera una mastectomía al mes o tres mastectomías al año. Ocurre en otras áreas, por ejemplo, cáncer de recto, ¿verdad? Cáncer de recto, el colorrectal que se dedica específicamente solo a operar cáncer de recto, sus pacientes viven más. Y igual en cáncer de glándula mamaria, también ocurre en cáncer de páncreas. Esos cirujanos que solo se dedican a una área específica le ofrecen a sus pacientes
una sobrevida mejor. Claro, nosotros somos Guatemala, somos un país pequeño, realmente somos un país pequeño y nosotros como cirujanos nos encanta, pues nos encanta la cirugía y quisiéramos hacer de todo, ¿va? Quisiéramos hacer cirugía biliar, queremos hacer cirugía gástrica y así somos, creo que así somos la mayoría de cirujanos de jóvenes. Queremos hacer cirugía de trauma porque nos apasiona la cirugía de trauma. Pero alrededor del mundo este es el concepto. Hay menor mortalidad si ustedes manejan a su paciente en un área donde exclusivamente se dedican a manejar, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de recto. Cirugía bariátrica es el otro. Por ejemplo, cirugía bariátrica, el grupo de cirujanos que solo hacen cirugía bariátrica, sus pacientes les va a ir mejor que ese paciente que se opera con un cirujano que hace cirugía bariátrica, pero también hace venas y también hace hernias y básicamente ese es el concepto. Otro punto importante, les diría yo, es de avance, es el uso del ultrasonido realizado por el cirujano. Creo que independientemente del área que se dediquen, pero principalmente en cirugía mamaria, yo ya no conceptualizo evaluar una paciente solo clínicamente sin el uso del ultrasonido a mi lado. Creo que aquí en Guatemala los que nos enseñaron eso fueron nuestros colegas ginecobstetras. Toda paciente que llega con ellos, pues ellos no solamente realizan las maniobras clásicas que realizábamos de análisis ginecobstétrico, sino que tienen su ultrasonido y lo evalúan. Y de la misma manera, pues va a ir evolucionando el cirujano hepatobiliar, pues va a hacer ultrasonido hepatobiliar. Y el que se dedique a cirugía mamaria, yo diría que tiene que prácticamente acostumbrarse. De hecho, es parte de la malla curricular en todos los programas de cirugía mamaria. Hay excelentes lugares para certificarse, realmente porque es importante certificarse. El que entra a un programa de entrenamiento, de hecho nosotros lo tenemos en la malla curricular y todos los que vayan a salir de nuestro programa pues van a salir certificados con ultrasonido porque va a ser una rutina. Pero para los que no, pues por ejemplo el Colegio Americano de la Sociedad Americana de Cirugía de Cirujanos de Mama tiene un programa excelente que creo que dura 18 meses de ultrasonido mamario y posteriormente hay que irse a certificar y a pasar el examen allá a los Estados Unidos. Me imagino que México tiene algo parecido que está más cerca de Guatemala. Pero con todo el respeto de la especialización de radiología, creo que el ultrasonido es algo así, se ha convertido al igual que el estetoscopio, realmente es parte del instrumento diario de la evaluación de nuestras pacientes. Les voy a poner aquí dos ejemplos interesantes, ya voy a terminar, y les quiero ahí compartir con algo de historia de la medicina. Ustedes miran a la doctora, es la doctora Eva Peters. La doctora Peters, antes de la Segunda Guerra Mundial, ella se dio cuenta que había un grupo de pacientes que les habían hecho, que habían sido operadas creyendo que era un fibroma, lo habían quitado y ellas después no querían hacer la mastectomía. Así que ella era radioterapeuta y pues, estaba empezando el tratamiento de radioterapia, la especialización. Y ella empezó a irradiar el área donde habían quitado el cáncer y vio que realmente tenían muy buenos resultados algunas pacientes, igual que como que se les hacía mastectomía. Sin embargo, como era mujer, esto fue en Canadá, era mujer y eran los años 30, sus colegas no le hicieron caso. De hecho, ella quiso publicar sus estudios y ninguna revista seria se los aceptaba. Ella es un ejemplo claro de el chauvinismo que aún vive la mujer en el área quirúrgica principalmente y en Guatemala, ¿no? Digamos, pero ella realmente fue discriminada, ese conocimiento tan valioso de los años 30
fue discriminada y no fue tomada en cuenta. De ahí vino la Segunda Guerra Mundial y todos los artículos venían sobre heridos de proyectil arma de fuego, anastomosis vasculares y todo lo que ustedes ya conocen. Así que todavía eso hizo que quedara más en la oscuridad el conocimiento que ella estaba ofreciendo. Hasta en el año 1966, una revista le publicó sus casos y publicó sus estudios y sus resultados. Y a pesar de eso, muy poca parte de la comunidad quirúrgica y médica mundial, oncológica, le hizo caso. Hasta la década de los años 70, entre los años 70 y final de los 80, viene el doctor que ustedes miran en el otro lado de la diapositiva, es el doctor Fisher. El doctor Fisher, él coordina el proyecto nacional en los Estados Unidos de estudio de cáncer de glándula mamaria y de intestino. Y a él es el que también se le debe, con base a todos los estudios previos, el haber popularizado en el mundo lo que ya había descubierto la doctora Peters en los años 30. Y el doctor Fisher, pues, publicó sus artículos. Sin embargo, creo que realmente cuando dicen que nosotros como comunidad médica somos difíciles, realmente es cierto, somos difíciles, y no solo en Guatemala, en todo el mundo. Algunos colegas del doctor Fisher lo demandaron aquí sería algo parecido como el Colegio de Médicos, de que estaba falsificando los datos. Había gente que realmente no creía que pudiese haber una cirugía superior a la mastectomía para tratar el cáncer de seno. Así que lo denunciaron hasta el Colegio de Médicos. Sufrió tanto acoso a través de toda la comunidad médica que finalmente lo sacaron como director del proyecto. Claro que los estudios continuaron y los estudios continuaron demostrando que la cirugía conservadora era tan superior como la mastectomía en algunos casos seleccionados. Él metió posteriormente una demanda, se fue a los tribunales y pasó años peleando eso hasta que realmente al final los tribunales le dieron la razón. Se fue incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y al final determinó la Corte Suprema que él tenía la razón, que no había falsificado sus datos, que los datos eran verdaderos. Y a él se debe esta frase, donde recuerden ustedes, si todos tenemos la memoria de haber visto alguna película de los Estados Unidos, en todos los tribunales de los Estados Unidos, arriba está "en Dios nosotros creemos". Y cuando él sale, se le menciona que esto mencionó él, pues sí, realmente nosotros en Dios creemos. Pero para todo lo demás tenemos las estadísticas. Y él, pues, se fue el mago de las estadísticas de esa época en juntar todos esos datos a través de toda la Unión Americana, que incluía también prácticamente la mayoría de los hospitales de Estados Unidos y de Canadá, y que demostró que la cirugía conservadora era superior a la mastectomía. Y probablemente con eso vayamos a seguir en cada vez de escalar más y más la cirugía mamaria. Este pensamiento final del filósofo Schopenhauer se los dejo. Realmente nosotros como cirujanos tenemos que tener la mentalidad dispuesta al cambio. Valoramos nosotros como oro nuestro entrenamiento, y de hecho uno, por decirle una cosa, uno se acostumbra a hacer una técnica de hernia y un tipo de hilo y pasan 20 años y uno lo sigue haciendo igual. Y tiene buenos resultados, pero pueden haber mejores. Y porque alguien más esté presentando unos estudios que hablan realmente que hay otra manera de hacer las cosas, donde la cual nuestra paciente puede sufrir menos y obtener más, es hay que tener la madurez profesional para valorarlo. Y la verdad que es simpática la imagen ahí, como ustedes pueden ver, lo que pareciera ser la Santa Inquisición, que a veces puede ser para nosotros la Santa Inquisición académica o la Santa Inquisición profesional. Y bueno, creo que aquí me quedo yo con esto y se lo dejo a
a la doctora y cualquier pregunta, pues es bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Relón. Tengo, vamos a ver acá, al doctor Iván Sandoval, con la manita levantada, creo que tiene una pregunta. Doctor Sandoval, buenas noches. Gracias, buenas noches, doctora. Pues felicitar al doctor Alonso, sabemos de su trayectoria, ¿verdad? Y a propósito de lo último que decía, y me parece que no lo tocó, con relación a la detección de los genes, que ahora ya son las pruebas genéticas para la detección del cáncer, que obviamente estas se deben de realizar en aquellos pacientes, sobre todo los antecedentes personales y familiares. Pero es a propósito de lo que él mencionaba, ¿no? Es decir, la evolución de la medicina, ahora ya hay otra forma de detección de cáncer, sobre todo los antecedentes. Pues no sé si él tendrá información al respecto de esto, y si no, pues la importancia de reconocer ese nuevo método de diagnóstico, especialmente en aquellos pacientes en los cuales hay antecedentes, ya sea familiares o personales, ¿verdad? Gracias. Gracias, doctor Sandoval. La verdad que es un tema apasionante y hay tanto que hablar, y lo que usted mencionó es sumamente importante. Como información que todos deberíamos de saber, cualquier paciente por debajo de los 40 años que desarrolla cáncer, incluso que no tenga historia familiar, debería ser estudiada genéticamente. No digamos también las pacientes donde la mamá y la hermana ha tenido cáncer de glándula mamaria, familiares en primer grado, pues deberían de ser estudiados. Hay algunos programas que ustedes los pueden bajar ahora que todo está accesible a internet. El programa de Gale o el programa de Claus, son los índices de probabilidad, o el de probabilidad del BRCA1, perdón, el BRCA Pro. Eso les calculan el índice de riesgo que tiene una paciente. Pero en términos generales, si su paciente tiene historia familiar de cáncer de seno en mujeres por debajo de los 50 años, o ella es una paciente por debajo de los 40 años con cáncer de seno, mándenla a hacerse su prueba genética. Aquí en Guatemala, ¿dónde está este instituto que se llama INVEGEN? Él está, ahorita reciben una subvención a través de ABON. Y las pruebas para nuestras pacientes de hospitales nacionales es gratis. En algunas pacientes les cobran algo, y cuando les cobran todo, pues ya no es tan caro como antes, sigue siendo caro porque son $500, pero ya no es tan caro como era antes, que eran $4,500. Está el doctor Obiols, que coordina este programa, y la verdad que lo llevan maravillosamente. Hay un estudio que participamos nosotros con el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, y más o menos el resultado fue 25% de las pacientes jóvenes, bajo los 50 años, con cáncer de glándula mamaria eran positivas para la mutación. ¿Qué es importante conocer la mutación? Pues si conocemos que tiene la mutación, sabemos que va a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. La pregunta que no tiene una respuesta es cuándo lo va a desarrollar. La estadística dice que es entre su edad reproductiva hasta los 90 años. Pero en términos generales, si la mamá tuvo cáncer de seno a los 35 años, pues probablemente más o menos por esa edad ella va a desarrollar la enfermedad si tiene la mutación. Así que si quieren, después yo les paso el dato de INVEGEN o el doctor Obiols, o pues realmente también cualquiera puede buscarlo ahí en Google, el INVEGEN, que es parte de la Fundación Rosas Botrán, y después pueden enviar a sus pacientes con una nota. Ellos lo único que necesitan es una nota del hospital y que vaya con su carnet del hospital, y entonces le realizan primero le realizan ese factor de riesgo para ver realmente si amerita o no hacer la prueba. Y si lo amerita, pues se lo realiza. Muchas gracias, doctor Relón. Sí, sería muy importante, ¿verdad?, tener tal vez
este dato, doctor. Sí, se lo voy a pedir dentro un rato. Para poder ahí sí que también a nuestras trabajadoras sociales como hospital contactarlas. Tenemos un grupo de trabajadoras sociales, pues muy, ahí sí que muy activas. Ellas incluso a las pacientes que están en seguimiento, digamos, en la clínica del San Juan de Dios y son de nuestra área, pues si tienen ahí sí que laboratorios, cada vez que les toca hacerse quimioterapias o algo así, ¿verdad? Ellas tienen ahí también su registro para poder como hospital hacerle sus debidas pruebas y pues sería muy, muy interesante también agregarles esta parte para que también puedan gestionarla y ahí sí que nuestros pacientes puedan saber, ¿verdad? Para poder prevenir más que todo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Tengo por acá un comentario, doctor, para su persona, la doctora Marjorie Carroll Strokes, tal vez la se recuerda. Felicitaciones para el doctor Reló, una persona muy humilde, respetuosa y sobre todo muy buen médico, y siempre le estoy muy agradecida, nos comenta la doctora acá en el YouTube. No sé si gracias. Tenemos alguna otra pregunta por parte de los colegas. Doctor Méndez, tengo con el micrófono abierto. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Buena presentación, doctor. Felicitaciones. Mis preguntas son dos. El porcentaje de recidivas en estas pacientes con el cáncer de senos que se le han hecho alguna mastectomía. ¿Y cuánto tiempo se llevarían las mismas? La pregunta es porque tengo un par de pacientes que le han hecho mastectomía, tienen sus consultas y de repente está otra vez en otro lado, en la otra mama posiblemente, el mismo cáncer. Y la otra es, no sé si viene acá a esta en esta oportunidad, pero me recuerdo que en un momento dado se hacían radioterapias en el sitio del cáncer. Pues sí, gracias doctor por su pregunta. Las dos preguntas están muy bien relacionadas porque digamos, cuando hablamos de recurrencia, hablamos de lo que es la recurrencia locorregional. La recurrencia locorregional, independientemente de qué tipo de cirugía se ha realizado, sea mastectomía o cirugía conservadora, el índice aceptado mundialmente es del 7%. Es decir, que una paciente que recibe adecuadamente su tratamiento quirúrgico con bordes libres de la enfermedad, sea el procedimiento que le hayan realizado, Si fue o no fue a radioterapia, hay que recordar que no todas las pacientes necesitan radioterapia. Pero para más o menos resumir de una manera global, la mayoría de las pacientes que van a cirugía conservadora necesitan radioterapia. Quiere decir que todo ese grupo de pacientes que se les hizo tumorectomía, lumpectomía o que fueron a una cirugía oncoplástica, la gran mayoría necesitan radioterapia. Cada vez también los radiooncólogos han ido descalando su tratamiento y ya han logrado identificar un grupo de mujeres con cirugía conservadora que no necesitan radioterapia. La otra indicación para radioterapia, independientemente de la cirugía que hayan realizado, son aquellas mujeres que tenían tumores arriba de 5 centímetros, mujeres que tienen más de 3 ganglios positivos. Si la paciente por alguna razón tenía indicación de radioterapia y no recibió radioterapia, el índice que era normal del 7% sube al 34%. Y por eso su pregunta realmente es muy importante. La paciente que tiene una indicación médica clara y precisa de radioterapia debería recibir radioterapia. Para nosotros en salud pública, yo me imagino que ustedes lo viven igual que nosotros, como Hospital Nacional, el problema es la referencia de dónde reciben la radioterapia. Recuerden que Salud Pública no tiene radioterapia.
Dependemos de un convenio con una organización no gubernamental que tiene su hospital privado, que es el INCAN. El ministerio le da dinero para que nos trate nuestras pacientes en ese sentido. Claro que ellos tienen una lluvia de pacientes enorme y el proceso a veces burocrático enlentece un poco el tratamiento. Pero paciente con indicación clara debería recibir radioterapia, si no el índice de recurrencia es ese, que va del 7 al 34%. Y lo curioso del comportamiento biológico es, hay pacientes que tienen 30 años de sobrevida y de repente la examina a uno por alguna otra cosa y de repente tiene una recurrencia local de la enfermedad. Por eso es que tanto desde el punto de vista oncológico nosotros hablamos del periodo libre de enfermedad más que realmente hablar propiamente de curación. Creemos que la paciente está en un periodo libre de enfermedad que quisiéramos que durara mucho tiempo y que viviera que muriera de otra situación, exceptuando cáncer de seno. Pero ese es el porcentaje que manejamos, doctor, y esa realmente es la importancia de la radioterapia. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y sobre la la radioterapia in situ, es decir, Bueno, sí, pues es algo que... Bueno, Guatemala no tiene ninguno de los 4 centros que tienen radioterapia en Guatemala. Ninguno tiene para la radioterapia in situ. Los que tienen, por ejemplo, en México, incluso creo que El Salvador tiene, pero es increíblemente cómodo para la paciente. Es una comodidad realmente tener el equipo de radioterapia, poder irradiar el sitio donde estuvo el tumor, y ya la paciente se va a su casa. Y eso es sumamente importante para esas pacientes que viven a 500 kilómetros del centro de radioterapia más cercano. Y los índices pues han sido adecuados, ¿no? Realmente han sido adecuados. Claro que hay un poquito mayor índice de infección y cosas así desde el punto de vista quirúrgico, pero a largo plazo sigue siendo el mismo. El desafío es ¿cuándo iremos a tener ese equipo en nuestros quirófanos nacionales para realizarle eso a la paciente? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Tenía otro micrófono abierto. Mailing. Creo que colocó su pregunta acá en el chat. Porcentaje de pacientes con cáncer de mama que hace metástasis, creo que es la que se acaba de ser resuelta. El porcentaje de pacientes de metástasis, con cáncer de mama que hace metástasis después del tratamiento. Bueno, uno esperaría que cualquier paciente con cáncer de mama a lo largo de su vida, en la tercera parte hace metástasis. Y en algunos casos la metástasis es más fácil de controlar que en otros. Por ejemplo, hoy en día la metástasis ósea aislada es más fácil de manejar. De hecho, es muy parecido como manejar osteoporosis. Claro que cuando es muy dolorosa está la radioterapia al hueso, que también es sumamente efectiva. La metástasis pulmonares es otra que los quimioterapéuticos nuevos realmente han logrado controlar y permitirle a la paciente una buena calidad de vida. Lo que sí sigue siendo un problema es tener pacientes con metástasis al sistema nervioso central. Realmente hay, a pesar de que darles radioterapia al cerebro, realmente los resultados pues realmente disminuye mucho su calidad de vida, el edema cerebral que desarrolla la metástasis o la misma radioterapia, y la paciente con metástasis al sistema nervioso central realmente tiene poca expectativa de vida y una mala calidad de vida porque realmente tiene mucha sintomatología. Pero el 30% de las pacientes uno esperaría que a lo largo de su vida vayan a desarrollar algún tipo de metástasis. Hepáticas es otra también. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Ralón. Y felicidades. Gracias por su ponencia. Siempre excelentes, ¿verdad? Siempre nos da muchos tips, muchas cuestiones de perlitas por ahí para nuestro conocimiento. Y pues felicidades siempre por su calidez hacia los pacientes.
Muchas gracias, doctora Maile. Por su humanismo con la ciencia. He tenido experiencia para trabajar también con sus pacientes, pues, paliativos, ¿verdad? Y gracias por toda la labor que usted hace. Ha sido un personaje realmente muy importante en la historia guatemalteca en contra de la lucha del cáncer de mama. Muy gracias, amable. Doctor. Gracias. Un fuerte abrazo para usted. Gracias, doctor Álvarez. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, tengo por acá algún otro saludo para usted. Muy buena conferencia. Saludos. El doctor Germán Maulhart. Muchas gracias por transmitirnos parte de su conocimiento. La doctora Tehualda Gaet. Vamos a ver si tenemos alguna otra interrogante. Pues, varios mensajes por acá de felicitación en el YouTube. Pues muchas gracias a todos. Tenemos otra pregunta. Y también quisiera compartirles, tal vez antes de que nos despidamos, volviendo al tema radioterapia. Radioterapia es un problema serio para nosotros en salud pública, pero ahí, por ejemplo, está esta fundación que se llama Fundecán y da, pues en algunos casos, incluso exonera al 100% del costo de radioterapia y manda a las pacientes a recibir radioterapia a los lugares donde, pues, a las clínicas privadas de radioterapia. De la misma manera que como trabaja Invegen, se necesita una hoja del hospital y ser referidas de en el hospital, y ahí, pues, las meten a un trabajo social y, pues, algunas las exoneran al 100%. También Fundecán recibe un estipendio ahora por parte del ministerio, por parte de una ley del Congreso, igual que el INCAN. Así que realmente hay que aprovechar ese servicio. Hay otra fundación importante que se llama la Fundación contra el Linfedema de Manos Amigas, que también recibe un estipendio del ministerio, que también hay que aprovecharlo. Y lo único que tiene que hacer la paciente es llevar una hoja del hospital de referencia y, pues, ya las meten en el grupo que pueden ser beneficiados de eso, que al fin y al cabo nuestro ministerio está pagando por eso, para que les den ese tipo de tratamientos. Muchas gracias, doctor. Sí, creo que es importante para nuestras pacientes, ¿verdad? Porque, pues, realmente ninguna se espera recibir ese diagnóstico, porque todas lo relacionan con muerte, ¿verdad? Entonces, ahí sí que todo tratamiento al que sean que deban de someterse, pues, se debe hacer. El ministerio, pues, debería de facilitar absolutamente todo, ¿verdad? Pero hay que buscar las puertas. Gracias por esas perlitas, ya nos lo dijo la doctora, ¿verdad? Esas perlas también que podemos utilizar, y ese apoyo a nuestras pacientes. Yo sé que muchos de los colegas que están acá conectados también tienen mucho que agradecerle, ¿verdad? Y a muchos, pues, nos ha atendido más de alguna paciente, y creo que hay muchas pacientes que están vivas, que están con su familia, que están teniendo una mejor calidad de vida gracias a su personal. Muy amable, gracias. Doctor, muchísimas gracias. Quiero proyectarle por acá este... Nosotros, pues, le tenemos un diplomita, se lo vamos a hacer llegar, que es, pues, por la, a ver, nos apoya la ¿verdad? En esta conferencia de cirugía de mama. Se lo vamos a hacer llegar por correo, un diploma electrónico, ¿verdad? Que, pues, trae su código, el número de resolución del colegio médico, sí, pues. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Fue todo un gusto y un honor estar acá. Y, bueno, a los colegas que están conectados, que no olviden anotar su asistencia. Voy a volver a pegar acá el enlace para que puedan anotarse. La palabra llave es mama.
Entonces, que se anoten, recordemos, es una hora crédito, ¿verdad? Por cada una de nuestras conferencias. Y pues bueno, doctor Ralón, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos poder contar con su persona en futuras conferencias, futuros eventos, talleres. Un gran maestro, ¿verdad? A quien recordemos con mucho cariño. Pues muchas gracias a ustedes y muchas gracias por estar acá. A todos por sus bellas palabras. Gracias, doctora, a todos. Pues gracias por estar acá presentes. Y recordarles que ya estamos, pues ahí sí que en la etapa final de nuestro plan anual de educación médica continua. Dos conferencias nos faltan. Dos conferencias que son de aspectos médico-legales, que vamos a ver en los próximos días martes, en las próximas semanas. Entonces, pues, los esperamos por acá en la próxima conferencia. Doctor Ralón, nuevamente, muchas gracias por estar acompañándonos, por estar acá presente. Y, pues, vamos a cerrar siempre con un poquito de musiquita. Feliz noche. Gracias, doctor. Y a todos, gracias. Muy feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos, compañeros. Feliz noche.